Hola, soy Soledad de Crochet Consola y en este video los invito a tejer este poncho. Este va a ser el primero de una serie de videos que voy a subir al canal en donde les voy a enseñar a tejer ponchos básicos. La idea es que ustedes tomen estos ponchos como base y luego los personalicen a su gusto. En el video de hoy vamos a tejer un poncho que está tejido íntegramente en punto vareta. Fíjense, desde la primera hasta la última vuelta está tejido todo en punto vareta. Es un poncho ideal para principiantes y si son expertas lo van a tejer rapidísimo porque justamente vamos a emplear un único punto que es el punto vareta. Ustedes con esta base tienen muchísimas opciones para personalizarlos. Fíjense, ¿pueden jugar un poco con los colores? Entonces, lo pueden tejer liso, lo pueden tejer de rayas, con lanas matizadas. En el escote yo le he hecho una vuelta de punto cangrejo, pero ustedes... Pueden tejerle una puntilla, pueden tejerle con otro punto el borde, le pueden, le pueden hacer un cuello, ¿sí? esos cuellitos que quedan muy bonitos, le pueden agregar una capucha. Y en la parte inferior, fíjense, yo le he tejido este borde con pompones, ustedes pueden colocarle flecos, borlas, pompones, tejerle una puntilla. Fíjense todas las opciones que tienen simplemente jugando con los colores y los bordes. Y en el cuerpo del poncho, al estar tejido en un punto tan básico, también tienen muchísimas opciones. Pueden tejerlo tomando la hebra de atrás de de, o de adelante y de esa forma les van a quedar pequeños, pequeñas líneas. ¿sí? Pueden también tejerlo en relieve. Entonces el poncho les van, les van a quedar rayitas de esta forma en función de cómo convienen ustedes los puntos tomados eh, por delante o por detrás. También pueden reemplazar al punto vareta por cadenas y con eso lograr pequeños calados o pueden reemplazarlos por punto popcorn para que tenga volumen. Es decir, las opciones que tienen son muchísimas. Yo les doy la base y ustedes luego lo personalizan como más les guste. Así que bueno, vamos a ver cómo se teje. Los materiales que vamos a necesitar son 370 gramos de lana. Fíjense que yo he empleado el mismo tipo de hilado en tres tonos distintos. Esta lana tiene un grosor de unos 2,8 milímetros. Vamos a emplear aguja de crochet de 5 milímetros, tijera, aguja lanera y dos marcadores de puntos. Una aclaración respecto de la aguja es que yo quise que el tejido me quedara así. Fíjense que a pesar de, de, de ser elástico, me ha quedado bastante cerrado y esto es para que sea bien abrigado el poncho. En el caso de que ustedes lo quieran más elástico, con más separación entre puntos, en ese caso empleen una aguja más grande. Veamos las medidas. Desde aquí hasta aquí, es decir, esta mitad del escote mide 11,5 centímetros. Desde aquí hasta aquí, es decir, este lado mide 36 centímetros. Y si medimos desde este extremo, es decir, donde termina el lado que les mostré recién, es decir, acá está el escote, desde acá hasta el vértice mide 45 centímetros. Y desde el vértice del escote, hasta este vértice mide también 45 centímetros. Esto no incluye el borde de pompones, este borde mide 3 centímetros. Bien, antes de comenzar, les quiero hacer una aclaración respecto al talle. Este poncho está tejido. Eh, para un talle 7 años, en el caso de que ustedes lo quieran tejer para talles más grandes, tienen que agregar cadenas, si ustedes lo quieren tejer para un talle más chico, tienen que comenzar con una menor cantidad de cadenas, yo les voy a dejar acá lo mismo, un cuadrito en el que ustedes van a poder ver una cantidad aproximada de cadenas con la que ustedes tendrían que comenzar para cada uno de los talles, lo mismo les recomiendo que vayan al blog crochetconsole.com y vean ahí la tabla de medidas para ponchos tejidos en forma vertical, entonces ustedes van a poder tener ahí la referencia de cuál cuáles la medida correcta para cada talle independientemente de el material o de la aguja que ustedes empleen, entonces ustedes ahí pueden tomar de referencia esas medidas, lo mismo como les digo acá van a ver el cuadrito donde tienen eh, la cantidad de cadenas para comenzar bien comenzamos a tejer vamos a comenzar con un nudo de inicio y para el talle 7 años yo les había dicho que teníamos que comenzar con 74 cadenas tengan en cuenta que siempre el número de cadenas con el que comiencen tienen que ser un número par yo los efectos del video voy a tejer una pequeña muestra, no voy a tejer el poncho en tamaño completo para que se vea bien en pantalla y por eso voy a tejer 30 cadenas. Ustedes al finalizar la tira de cadenas tienen que tener 74. Entonces, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tenemos nuestra tira de cadenas. Lo que voy a hacer es tomar el marcador de puntos y voy a marcar la hebra de abajo. Fíjense, tenemos la hebra de arriba y la hebra de abajo. Voy a marcar la hebra de abajo de la primera cadena. Entonces, tomamos nuestra tira de cadenas, recuerden que ustedes tienen que tener 74 y viéndola siempre de frente y asegurándonos, fíjense de que no se nos tuerza de esta forma, sino que nos quede vista de frente, nos quede recta, vamos a picar la aguja donde colocamos el marcador de puntos, es decir, vamos a picar la aguja en la que sería la hebra de abajo de la primera cadena y Tejemos un punto enano para unir la primera con la última cadena. Lo que yo voy a hacer ahora es marcar dónde voy a colocar los vértices. ¿Por qué? Yo tengo la unión acá. Comencé con 30 cadenas. Los cálculos que ustedes tienen que hacer son 30 cadenas menos 2 cadenas, que donde vamos a tejer los vértices, nos quedan 28 cadenas para el resto. Entonces vamos a tener. 14 cadenas de un lado y 14 cadenas del otro. Es decir, vamos a tener los dos vértices y entre vértice y vértice tenemos que tener siempre la misma cantidad de puntos. Entonces, yo voy a marcar al azar cualquier punto intentando de que siempre donde nosotros comenzamos no nos quede cerca del escote porque queda muy visible. Entonces, vamos a tratar de dejarlo a un costado. Entonces, yo acá voy a marcar. Este va a ser mi primer vértice. Tomo el otro marcador de puntos y voy a contar. Dijimos que teníamos 30 puntos menos los dos del vértice, me quedan 28, 14 para cada lado. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces acá en el punto número 15 voy a tener el otro vértice. Nos aseguramos, contamos del otro lado. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener los dos vértices. En el caso de ustedes van a marcar, tienen 74 cadenas, menos las dos del vértice, les quedan 72 para repartir entre los dos lados. Entonces van a tener 36 cadenas, un vértice. 36 cadenas, el otro vértice. Y ahora sí, sin remover los marcadores de puntos, empezamos a tejer. Subimos con 3 cadenas. Uno, dos, tres cadenas. 1, 2, 3. Esas tres cadenas reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es, tomando la hebra de atrás, empezamos a tejer un punto vareta en cada una de las cadenas de base hasta llegar al vértice. Entonces tomo una lanzada. Pico la aguja en la cadena de base y tejo un punto vareta. Repito, tomo una lazada, tejo un punto vareta. Tomo una lazada, tejo otro punto vareta. No importa dónde ustedes coloquen el marcador de puntos, lo importante es que tengan entre marcador y marcador la misma cantidad de cadenas. Bien, yo ya he llegado al vértice, voy a quitar el marcador de puntos y en este vértice en esta cadena de base voy a tejer 5 puntos vareta. Entonces, dejo 1, siempre picando en la misma cadena. 2, 3, 4, 5. Y fíjense, ya tengo el primer vértice. Y antes de continuar, voy a tomar el mismo marcador de puntos que estaba usando y voy a contar. 1, 2, 3. En el tercer punto, fíjense, estos son los 5 puntos que yo he tejido. En el tercer punto voy a colocar el marcador de puntos. Con esto estoy indicando que acá voy a tejer el, el vértice de la siguiente vuelta. Continuamos tejiendo. Vamos a tejer un punto vareta en cada una de las cadenas de base hasta llegar al siguiente vértice. En total, cuando ustedes terminen, tienen que tener... 36 puntos vareta. Bien, fíjense, yo ya estoy llegando al otro vértice. Lo que van a hacer ustedes es contar. Este era el vértice, entonces vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ustedes van a contar y tienen que tener 36. Llegamos al siguiente vértice. Quito el marcador y tejo en esa cadena 5 puntos vareta. 1, 2, 3. 4, 5 puntos vareta. Entonces ya tengo el siguiente vértice. Tomo el marcador de puntos y cuento. 1, 2, en el tercer punto vareta que tejí, voy a indicar que en la siguiente vuelta es donde voy a tejer el vértice. Y sigo tejiendo. Vamos a seguir tejiendo puntos vareta en cada uno. En cada una de las cadenas de base hasta llegar al primer punto. De nuevo, ustedes tienen que contar. Fíjense, a mí me está faltando un punto. Entonces yo cuento. Dos. 4, 6, 7 y de este lado yo tengo 2, 4, 6. Entonces tejo, el último punto vareta y vamos a cerrar la vuelta. Fíjense lo que voy a hacer. Estas son las cadenas de subida. Normalmente nosotros picaríamos en la primera cadena y ahí tejeríamos el punto enano. Como yo no quiero que se vean esos pequeños espacios que quedan improlijos, sobre todo cuando tejemos una prenda que está toda tejida en punto vareta en la que se va a notar mucho donde nosotros realizamos la unión, vamos a picar, entonces, vamos a saltear esas tres cadenas y voy a picar la aguja en el primer punto vareta que tejimos. ¿Sí? Salteamos las cadenas, nos vamos al primer punto vareta y tejemos un punto enano. Y así se ve ya terminada, fíjense, la primera vuelta. Entonces yo tengo vértice, vértice, 36 puntos vareta, tienen que tener ustedes 36. Entonces, fíjense cómo ya va tomando forma. Comenzamos a tejer la vuelta 2. A partir de ahora lo que nosotros vamos a hacer es repetir siempre la vuelta 2 hasta llegar a la vuelta 25 o hasta obtener el tamaño deseado de poncho. Es decir, esta vuelta 2 es la que vamos a repetir en todas las vueltas. Entonces, vamos a comenzar siempre con tres cadenas. Esas tres cadenas van a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta. Toma una lazada y fíjense, en ese mismo punto donde ustedes habían tejido el punto nano no, para cerrar, sería, tenemos las tres cadenas de subida de la vuelta anterior, el primer punto vareta que está después de las tres cadenas, ustedes van a tejer ahí un punto vareta. Y a continuación van a tejer un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Es decir, toman una lazada y van tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a donde tenemos el marcador de puntos que nos está indicando que ahí está el vértice. Entonces, tejemos un punto vareta en cada punto. Quitamos el marcador de puntos. Y en ese vértice, es decir, en ese punto, fíjense que era el tercer punto de los cinco que habíamos tejido en el vértice de la vuelta anterior, voy a tejer cinco puntos vareta. Uno, dos, tres. 4 5 tomo el mismo marcador de puntos que había usado en la vuelta anterior y cuento 1 2 en el tercer punto vareta que tejí lo marco indicando que ahí voy a tejer el vértice de la siguiente vuelta tomamos una lazada y continuamos tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente vértice. Es decir, yo voy a tejer un punto vareta hasta llegar a donde tengo el siguiente marcador de puntos. Fíjense que nosotros, estos eran los cinco puntos vareta, yo en los puntos vareta del vértice de la vuelta anterior yo también tejo un punto vareta hasta que llego al marcador de puntos. Cuando llegamos al marcador de puntos lo retiramos y en ese punto vareta voy a tejer cinco puntos vareta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo el marcador de puntos y cuento. 1, 2, 3. Y en ese tercer punto coloco el marcador indicando que en la siguiente vuelta ese va a ser el punto en el que voy a tejer el vértice. Y continúo tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Nos llegamos al final de la vuelta fíjense no vamos a picar la aguja en las cadenas de subida sino que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior picamos en el primer punto vareta esas son las tres cadenas de subida pico en el primer punto vareta y tejo un punto enano bien así va quedando ya el poncho fíjense tenemos ya dos vueltas una vez que ustedes ya han tejido las dos primeras vueltas, a partir de acá van a repetir la vuelta 2 hasta llegar a la vuelta 25. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacer los cambios de color. Entonces, lo que van a hacer es, voy a abrir esta vuelta, fíjense, y la voy a cerrar con el nuevo color. Entonces, tomo la hebra nueva, tejo un nudo de inicio. Esto es opcional. Si sí, ustedes pueden simplemente tomar la nueva hebra sin necesidad de hacer el nudo de inicio, yo lo hago para quedarme más tranquila. Pico en el primer punto vareta, fíjense que habíamos salteado las tres cadenas, pico en el primer punto vareta y en vez de tomar la hebra del mismo color, me voy a tomar el nudo de inicio que habíamos hecho recién y tejo el punto enano con el nudo de inicios. Ajusto tirando. Fíjense, tiro la hebra del color que estábamos usando para ajustar y yo ya tengo listo el nuevo color para empezar a tejer. Entonces, vamos a subir con tres cadenas. Esas tres cadenas van a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta. A continuación voy a tejer un punto vareta, fíjense acá donde yo había tejido el punto enano, ahí voy a tejer un punto vareta. Y voy a tejer un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al marcador de puntos. Una vez que llegamos al marcador de puntos, lo retiramos Y tejemos en ese punto que teníamos marcado 5 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo el marcador de puntos y cuento. 1, 2 y en el tercero coloco el marcador de puntos indicando que en la siguiente vuelta ahí voy a tejer el vértice. Y continuamos tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Yo voy a continuar hasta llegar al siguiente vértice. Bueno, yo continué tejiendo hasta llegar al siguiente marcador de puntos. Lo voy a quitar al marcador de puntos y en ese punto voy a tejer cinco puntos vareta. Uno. 2, 3, 4, 5. Tomamos el marcador de puntos, 1, 2 y en el tercero marcamos que en la siguiente vuelta ahí vamos a tener nuestro vértice. Y vamos a continuar tejiendo entonces un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al primer punto de la vuelta. Una vez que llegamos al primer punto, vamos a saltear las tres cadenas de subida, picamos la aguja en el primer punto, vale, es decir, lo mismo que hemos hecho en las vueltas anteriores y tejemos un punto enano. Bien, fíjense cómo se ve ya la tercera vuelta terminada, ustedes van a repetir esto hasta tener 25 vueltas. Bien, una vez que ustedes ya tienen tejidas las 25 vueltas, vamos a cortar la hebra y cerramos el tejido. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer es, tejo una cadena y la paso por el punto de esta forma. Ajustamos y para asegurarnos, le hacemos un nudito, de esta forma. Y así ya les quedaría el poncho. Lo que vamos a hacer ahora es girar el tejido. Fíjense que del revés más si han hecho cambios de color van a tener muchísimas de estas hebras entonces yo les voy a mostrar con una tomamos aguja lanera enhebramos y por detrás del punto y con paciencia vamos a ir pasando nuestra aguja lanera en cada uno de los puntos más o menos ustedes oculten unos 5 centímetros entonces tiramos vamos a arrugar un poquito cortamos el excedente y ahora sí acomodamos de esta forma nos aseguramos de que nos quede bien oculta la hebra lo vamos a hacer a esto con todas las hebras que nos han quedado es decir la del comienzo y en cada cambio de color ustedes van a tener una más la del final del tejido. Entonces, una vez que ustedes tienen ocultas todas estas hebras, ya podemos empezar a tejer los bordes. Antes de continuar con los bordes, quiero mostrarles cómo he combinado los colores. Yo he tejido siete vueltas en este rosa pálido, he tejido lo que yo llamo una vuelta de transición en el siguiente color, que es este rosa intermedio, y luego he vuelto a tejer una vuelta en rosa pálido. La idea era que no fueran tan marcados los cambios de color, sino que fuera un poco más suave, por decirlo así. Entonces, una vez que tejí esta vuelta en el rosa pálido, tejí siete vueltas del rosa intermedio, una vuelta de rosa oscuro y luego de nuevo una vuelta del rosa intermedio y siete vueltas del rosa oscuro. Y para el escote usé el mismo rosa con el que había comenzado, es decir, el rosa pálido. Y para el borde inferior sí quise que hubiera un contraste y por eso he empleado... El rosa más clarito, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una opción que tienen. La idea era que no quedaran tan bruscos los cambios de color. Una vez que ya hemos terminado de ocultar las hebras, fíjense cómo me ha quedado del revés, bien prolijito, vamos a tejer los bordes. Vamos a comenzar primero con el borde inferior. Fíjense que yo he marcado, como hicimos en las vueltas anteriores, el centro del vértice, es decir, el tercer punto de vareta que tejimos. Ahí va a ser donde comenzaremos a tejer el borde. Tomamos la hebra y tejemos un nudo de inicio. Quitamos el marcador de puntos, nos posicionamos en el vértice y fíjense, yo pico la aguja en el punto y tomo el nudo de inicio y lo paso por el punto. Vamos a tomar la hebra más cortita de esta forma y tejo una cadena. Esa va a ser una cadena de subida no cuenta como punto. Y a continuación, picando siempre en ese punto, vamos a tejer tres medio puntos. Uno, dos, tres. Entonces, este sería el vértice de la vuelta del borde. Sería nuestra vuelta 26. A continuación, vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces, tejo un medio punto en el siguiente punto. Y así vamos a ir bordeando todo el poncho tejiendo medio puntos. Yo voy a continuar hasta llegar al siguiente vértice. Cuando llegamos al siguiente vértice, retiramos el marcador de puntos y en ese punto tejemos tres medio puntos. Fíjense que nosotros habíamos comenzado acá y yo he tejido un medio punto en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior. Cuando llegamos al vértice, que es donde estaba el marcador de puntos, vamos a tejer. 1, 2 y 3 medio puntos. Y a continuación yo voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos hasta llegar de nuevo al vértice. Entonces, tejo un medio punto, un medio punto en el siguiente punto vareta y así voy a continuar hasta llegar hasta este punto, que es donde comenzamos. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta, de esta forma. Entonces, giro, fíjense cómo se ve ya el borde de medio punto terminado. Este, es, este sería el equivalente a este bordecito que nosotros vemos acá en color claro en el poncho, este es el equivalente. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer los pompones retomamos el tejido y fíjense voy a picar la aguja en el siguiente medio punto y voy a tejer un punto enano sí entonces el siguiente medio punto era el segundo medio punto se recuerda que habíamos tejido tres este sería el segundo es decir el centro del vértice entonces hemos quedado posicionados bien en el centro y a continuación vamos a tejer nueve cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete ocho nueve cadenas Vamos a tomar el marcador de puntos y vamos a marcar la sexta. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta yo voy a tomar únicamente esta hebra, la que está a mi derecha, de esta forma. Les explico para qué son estas cadenas. Las primeras 5 cadenas que ustedes ven acá serían el equivalente a este palito del pompón, este que está acá. La sexta cadena, que es la que está marcada con el marcador de puntos, sería esta cadena donde está tejido el bombón. Y los siguientes, las siguientes tres cadenas son las cadenas de subida para comenzar a tejer el punto. Es decir, es lo que le van a dar altura. Voy a tejer a continuación. En esa sexta cadena vamos a tejer cinco medio puntos vareta que cierran juntos. Sería un punto puff de cinco medio puntos vareta. Yo voy a tomar una lazada y Quiero que vean esto. Yo normalmente suelo tomar la hebra de atrás. En este caso voy a tomar las dos hebras, la de atrás y la del centro. Entonces voy a picar. Y ahora quito el marcador de puntos. Entonces fíjense que me queda una sola hebra sin tejer. Entonces, tomo una lazada, piqué en la cadena, tomo otra lazada, la paso por la cadena, me han quedado dos lazadas más la que yo tenía en la aguja. Si tengo en total tres lazadas. Eso sería un medio punto vareta sin cerrar. De nuevo. Tomo una lazada, pico en la misma cadena, que es la sexta cadena. Tomo otra lazada y la paso por la cadena. Tengo dos medio puntos varetas sin cerrar. Tomo una lazada, pico. Tomo una lazada, la paso por la cadena, tengo tres. Tomo una lazada, pico. Tomo una lazada, la paso por la cadena, tengo cuatro. Tomo una lazada, pico. Tomo una lazada, la paso por la cadena tengo cinco medio puntos varetas sin cerrar voy a tomar una lazada y la voy a pasar por todos los puntos que me quedaron en la aguja para cerrarlos tengan mucho cuidado de que no se les pierda esta hebra ni se les enganche la aguja porque si no a veces el traba van a ver que no siempre sale perfecto entonces pasamos fíjense me ha quedado ya cerrado tejo una cadena para asegurar el punto entonces el pompón ya está listo vamos a tejer una dos tres cadenas y voy a picar en la misma cadena donde habíamos tejido el pompón es decir en la sexta cadena de subida y voy a tejer un punto enano y con eso ya queda terminado el pompón nos está restando ahora tejer el otro palito entonces vamos a tejer 1, dos tres cuatro cinco cadenas que son las mismas que teníamos del otro lado y vamos a contar este es el punto en el que estaba tejido el pompón 1 2 y en la tercera en el tercer punto de base vamos a tejer un punto enano y así nos queda el pompón adherido por decirlo así al tejido de esta forma les repito vamos a repetirlo una vez más subimos con 9 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cadenas y yo viejo mi marcador de puntos de este lado y cuento 1 2 3 4 5 en la sexta cadena voy a tomar una sola hebra, fíjense, voy a tomar esta única hebra. Contamos por las dudas, 1 2 3 4 5 que son las del primer palito, la sexta la cadena de base y las tres siguientes la de subida. Tomo una lazada y tomando las dos hebras de la cadena, sí, la de atrás y la del centro, pico en esa cadena y tejo un medio punto vareta sin cerrar. Entonces yo había tomado una lazada, pico en la cadena, tomo otra lazada y la paso por la cadena, sí, píquense. Tenemos tres, de nuevo, lazada, pico, lazada. Ahora tenemos cinco, sí, tengo cinco lazadas en la aguja, las que ya teníamos más las dos de el segundo medio punto vareta y así vamos a seguir. Este vamos por la tercera. 3 4 5. Así se ven los 5 medio puntos vareta sin cerrar. Tomo una lazada y con cuidado, porque muchas veces se engancha y no pasa la aguja. Cerramos los cinco medio punto baletas juntos. Para asegurar el punto, tejo una cadena. Y a continuación tejemos 1, 2, 3 cadenas, picamos la aguja en la misma cadena donde tejimos el pompón, es decir, la sexta cadena, y tejo un punto anano para cerrar el pompón. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, que sería el segundo palito, y contamos. Acá tejimos. Sí, acá, acá habíamos unido el primer pompón, contamos desde ese punto, 1, 2, y en el tercero picamos la aguja y tejemos un punto de enano. Entonces fíjense cómo se ven ya los pompones. Lo voy a girar para que se vea mejor. Ustedes lo que van a hacer es repetir esto hasta terminar la vuelta. Es decir, van a ir contando. Yo, por ejemplo, acá he tejido 1, 2, acá van a, van, a, van a, acá comienzan a tejer el pompón. Y van a contar 1, 2 y acá lo adhieren. Entonces les va a ir quedando de esta forma. Cuando lleguen al final, simplemente tejen un punto de enano en el mismo punto donde comenzamos. Una vez que ustedes ya tienen listo todos los pompones, fíjense que acá tiene una forma y acá se ven como chatitos. Lo que tienen que hacer es darle forma. Entonces, yo voy a tomar las, las cadenitas y... Por atrás les voy a dar esta forma. Fíjense, ustedes lo toman el pomponcito y hacen que salga. Acá de nuevo, ¿ven? Toman las dos cadenitas y empujan, por decirlo así, desde atrás el pompón. De esta forma. Fíjense ya cómo van, cómo se ven, similares a esto. Es decir, una vez que ustedes terminan de tejerlo, le dan forma. ¿Ven? Así se ven cuando lo hemos peinado, por decirlo así. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo tejer el borde superior. Por último, nos estaría restando tejer el borde del escote que está tejido en punto cangrejo. Entonces, tomamos la hebra, comenzamos con un nudo de inicio y yo me voy a posicionar en cualquier punto, fíjense. Voy a tomar las dos hebras. ¿Sí? Estas son las dos hebras que nos usamos. Recuerda que cuando nosotros empezamos tomamos la hebra de atrás, entonces nos quedaba la de adelante y la del medio. Bueno, tomamos ambas hebras, pasamos el nudo de inicio de esta forma. Tejemos una cadena de subida. Normalmente nosotros tejaríamos en este mismo punto el medio punto, sí, pero como el punto cangrejo es un medio punto que se teje en reversa, por decirlo así, nos vamos a posicionar en el punto vareta anterior, ¿sí? Nosotros comenzamos acá, nos posicionamos en el anterior y en ese punto vareta vamos a tejer un medio punto. Si ¿Sí? el procedimiento es el mismo. De nuevo, me voy hacia atrás. Tomo las dos hebras, pico la aguja y tejo un medio punto. Llegamos al vértice pico la aguja y tejo un medio punto. ¿Sí? Entonces, pico la aguja tomando las dos hebras, tomo una lazada, la paso por el punto, me quedan dos en la aguja, tomo una lazada y cierro. Así van a continuar tejiendo, fíjense, de esta forma van a continuar tejiendo un punto cangrejo por cada uno de los puntos que ustedes tenían al comienzo, es decir, nosotros comenzamos con 74 cadenas, tienen que tener 74 puntos cangrejo. Bien, fíjense, yo ya he llegado al final de la vuelta. En total yo tengo 29 puntos. Lo que ustedes van a hacer para saber si tienen la cantidad correcta de puntos es ir contando estas pequeñas rayitas. Cada una de estas rayitas va a ser un punto cangrejo. Entonces, ustedes van a comenzar contando 1 2 3 4 y así sucesivamente hasta obtener 74. En este caso yo tengo 29 porque les quiero mostrar dónde se teje el último punto. Fíjense, nosotros acá habíamos comenzado, ¿sí? Ahí tejimos la cadena de subida, pero no fuimos para atrás, entonces en realidad en este punto no tejimos nada. Entonces, picamos la aguja donde tejimos la cadena de subida y tejemos un punto cangrejo. Y para cerrar la vuelta, picamos en el siguiente punto de esta forma y tejemos un punto enano. Y esto puede ser un poco difícil, fíjense, tejemos un punto enano. Cortamos la hebra y para cerrar vamos a tejer una cadena. Y le pasamos por el punto. Ajustamos. Y hacemos un nudito para que nos quede bien firme. Obviamente después ustedes lo que van a hacer es... A esta hebra la van a ocultar con aguja lanera. Lo mismo que las hebras con las que tejieron el, el borde inferior. Así que bueno. Con esto ya estaría terminado el poncho. Y... Les tiene que quedar el borde inferior así, de esta forma, y el borde superior de esta forma. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo. A mí personalmente me encantó. Creo que más allá de la lección de cómo se teje el poncho, la principal lección que uno aprende con este tipo de trabajos es que se puede lograr diseños originales sin complicarse, es decir, partiendo de algo simple como es el punto vareta y combinando correctamente los colores y dándole de las terminaciones adecuadas, como en este caso fíjense cómo se ve de cerca el escote, qué bonito que queda, y cómo quedan estos pompones, el movimiento que tienen, es decir, ustedes parten de algo simple y con la combinación de colores y las terminaciones adecuadas pueden lograr un trabajo muy original sin necesidad de emplear ni puntos ni diseños complicados sí así que bueno espero que les haya gustado y se animen a tejerlo